Sí. Queridos hermanos, ahorita vamos a un momento más a comenzar la Santa Misa. Vamos a disponernos como comunidad cristiana. Hoy nos acompaña la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a celebrar la Santa Misa en un espíritu de unidad, en un espíritu sinodal, como el señor obispo nos invita a hacerlo en este tiempo, ¿sí? Dios nuestro Señor nos da la gracia y bueno, aquí estamos una vez más en este docenario que es ofrecido en honor a nuestra Santa Madre de Guadalupe. Entonces, gracias por estar aquí y pues dispongámonos ahorita para participar con los cantos, escuchar la Sagrada Escritura y pues sobre todo celebrar en la mesa del altar, el pan de la Eucaristía. Vamos pues a disponer nuestros corazones ahorita un momento más, ya que estén allá el Padre preparado y los hermanos sacerdotes para la entrada. Ahorita les indican en qué momento. En este cuarto día de docenario, seguimos unidos a Nuestra Señora de Guadalupe, quien nos invita a seguir orando por la paz, por el cese de la violencia, sumando esfuerzos en la búsqueda de la justicia y de la reconciliación. Dejemos que ella lleve nuestra oración a su Hijo amado. Cantemos. Thank you.
Damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos de la parroquia de Refugio, al Padre Cristian, al Padre Víctor y a toda su comunidad. Para nosotros es una gran alegría que estén aquí celebrando la fe con nosotros y recuerden pues que somos hermanos y vamos pues a iniciar esta celebración. Gracias Padre por estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, como cada año, con grande alegría, la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Refugio viene a postrarse a los pies de la Morena del Tepeyac. Y vamos a pedirle a ella que nos siga asistiendo con su amor y que cada día nos siga llevando hacia su Hijo Jesucristo. Ella ha venido a eso, a México, a nuestro país, a acercarnos más a su Hijo. Y con esta alegría de estar todos reunidos en torno a la mesa del Señor, los invito para que nos presentemos ante Él con un corazón limpio, pidiendo en un momentito de silencio el perdón de todas nuestras faltas. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito, favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. El profeta Isaías consuela a los deportados con palabras de esperanza. Acojamos las palabras del profeta, conscientes de que la razón de todo consuelo es el nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de Mateo nos invita a concientizarnos de la necesidad de obreros para su misión. Nos recuerda el llamado que nos hace a permanecer adultos en la fe. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirán detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino. Síganlo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para que la semilla la siembres, y el pan que producirá a la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje frondoso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor, como si fuera siete días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límite. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De pie. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: «Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, hermanos, tomen asiento un momento. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Esas palabras las escuchamos en la primera lectura del libro del profeta Isaías. Esta primera semana de Adviento, todos estos días, hemos estado escuchando al profeta Isaías, que quiere encender en el pueblo de Dios la esperanza. Es un pueblo golpeado por la necesidad, por la opresión, por tantas desgracias. Y el profeta quiere decirle que confíe en el Señor, que confíe siempre en Él, porque Él viene para salvarlo, porque Él verdaderamente lo escuchará y se apiadará de él, le responderá. Y luego el profeta, en la lectura que escuchamos, habla de muchos signos de abundancia, de bendición, cómo Dios va a saciar todas las necesidades de su pueblo, cómo incluso la luna será como la luz del sol, brillará 7 veces más. Todo será abundancia, todo será paz, todo será tranquilidad. Ya no habrá dolor ni angustia, no habrá tristeza, no habrá opresión. El pueblo esperaba, animado por la voz de los profetas, la liberación que vendría de Dios. Y en el Evangelio nosotros nos damos cuenta de cómo en Cristo Jesús se cumple aquellos anhelos de liberación, cómo Él es quien, trayendo la presencia de Dios, porque Él mismo es Dios en medio de nosotros, nos libera de toda enfermedad, de toda dolencia. Jesús, con todo lo que Él dijo, con todo lo que Él hizo, buscó hacer presente el reino de Dios en medio del pueblo. El Evangelio nos dice cómo vio la multitud y se compadeció de ella, y los consoló, y dio alivio a sus necesidades, a sus aflicciones, a sus dolores. En Cristo, aquella esperanza del pueblo se ve saciada. Cristo es aquella voz que anima al pueblo y que le muestra el camino por el que él puede encontrar verdaderamente esa plenitud en el Señor. Aquella palabra del profeta dirigida al pueblo de Dios se dirige también a nosotros.
que somos pueblo de Dios, que somos la Iglesia. También nosotros estamos necesitados de esa presencia liberadora de Dios. También nosotros estamos necesitados de que Él nos sane, de que Él nos ayude en nuestras necesidades, en nuestras angustias, que Él nos libere de todo aquello que nos oprime. Nosotros, que conocemos a Cristo, hemos puesto en Él nuestra esperanza, porque sabemos que Él nos escucha, porque sabemos que Él nos alivia, que Él nos sana. El Adviento quiere animarnos en esta esperanza. Esta semana del Adviento, esta primera semana del tiempo de Adviento que estamos viviendo, quiere animarnos a nosotros con aquella esperanza de que la liberación plena y total que Dios nos promete vendrá. Nosotros tenemos que tener el corazón animado por aquella esperanza de que Dios se hará de manera plena y total presente en medio de nosotros para salvarnos, para liberarnos de todo. Pero pues en el camino de nuestra vida, en lo que llega aquel último día en que gozaremos de aquella plenitud, Dios también se hace presente. Dios nos acompaña, Él nos visita, Él nos sana, Él nos anima en la esperanza. La Santísima Virgen María nos enseña cómo dejarnos nosotros introducir en ese camino de esperanza que Dios nos da. La Santísima Virgen recibió con alegría el anuncio de la llegada del Hijo de Dios, de quien era llamada a ser madre. Lo recibió con alegría y con esperanza, pero también puso manos a la obra y fue de inmediato a servir a su prima Isabel. Ella se enciende en esperanza y comparte aquella esperanza. Ella, al estar en las bodas de Caná, compartiendo la alegría junto con Jesús, está pendiente de las necesidades de aquellos esposos a quienes se les había terminado el vino para la fiesta. Intercede por ellos. También hoy intercede por nosotros. Y así como nosotros podemos experimentar la presencia cercana de Dios, también podemos experimentar la presencia maternal de María, que nos lleva a su Hijo Jesús, que nos lo muestra. En este docenario que estamos celebrando, el lema que aparece en el póster es que María Santísima visita a sus hijos en este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia. A nosotros, que también estamos necesitados, que también estamos afligidos por la pandemia, por otras tantas necesidades, por otras tantas angustias como la violencia, la Virgen Santísima nos visita, nos anima, quiere encender en nuestros corazones la esperanza, quiere hacernos ver que su Hijo Jesús está en medio de nosotros y que así como ella se encendió en esperanza y también fue luz de esperanza para los demás, nosotros también debemos serlo. En el Evangelio, a aquellos que experimentaron de primera mano aquella presencia sanadora de Jesús, luego Jesús los envía. A sus discípulos les dio poder para que fueran también ellos a liberar, para que también ellos llevaran aquella esperanza, aquella salud. Nosotros también somos enviados para sanar, para liberar, para llevar esperanza. Que el encuentro con María Santísima en este día que peregrinamos a su santuario nos ayude a darnos cuenta que así como ella también salió a compartir la esperanza, así nosotros somos enviados por su Hijo Jesús, pero que ella nos acompaña, que ella lo hace presente en medio de nosotros, que ella también a nosotros nos fortalece, nos enseña el camino para que podamos llevar ese consuelo, esa esperanza, esa salud que nos da Dios nuestro Señor. En este día y siempre sintámonos acompañados en el camino por la Santísima Virgen María. Sintámonos bendecidos al estar aquí en su casa y con fuerzas nuevas vayamos a la misión a la que nos envía su Hijo. Vayamos también nosotros a buscar a aquellos hermanos nuestros que están perdidos, que han perdido la esperanza. Que la esperanza se encienda en cada uno de nuestros corazones. Que nosotros también lleguemos a ver aquel día en que la luz del sol brillará 7 veces más.
que nosotros vivamos siempre con esperanza, con ánimo y busquemos compartir aquello que Dios nuestro Señor nos da a manos llenas. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único, y digamos con fe a cada petición: ven, Señor Jesús. Para que visite a su Iglesia y la proteja siempre, oremos. Para que dirija según su voluntad las mentes de los que nos gobiernan y así promuevan toda clase de bienes, oremos. Para que todos los que sufren persecución sean misericordiosamente liberados, oremos. Para que nos encuentre vigilantes anhelando su retorno glorioso, oremos. Nos unimos en oración para pedir en este cuarto día de nuestro docenario a Santa María de Guadalupe, por nuestra parroquia de Nuestra Señora del Refugio, por el Consejo de Pastoral, encargados de vida cristiana, grupos de pastoral, por la vía infantil del Sagrado Corazón de Jesús, por la comunidad de hermanas clarisas, para que el Señor nos colme de abundantes gracias y bendiciones. Oremos al Señor. También pedimos por nuestros bienhechores, hoy por la familia Contreras Sánchez, sus familiares vivos y difuntos, por la familia Goitia González, por el eterno descanso de Marta Loera Escobedo. Oremos al Señor. Pedimos también por la familia Ábalos Arellano, por la salud de Esther Arellano, por el eterno descanso de Roberto y Alejandro Ábalos, por José Arellano, por Consuelo Ortiz, por José Bernardo Bonilla Cataño, por Jacinto Gracia Aguilar, por Juan Moreno Soto, por Josefina Ramírez Frausto, por María Elena Soto Rodríguez, por Graciela Ramírez Medina, por José Luis Ramírez, para que estén gozando de la presencia de Dios en el cielo, oremos al Señor. Pedimos quienes laboran en la Casa de Justicia, por la Policía Estatal Ministerial, para que el Señor también los bendiga y los proteja siempre, por el personal de Importadora Agrícola Zacatecana, por Laguna Agrícola Mecánica, por Materiales Rivera, por Concretos Rivera, por Triturado Santo Niño, por Grupo Energético Gude Chiles, Secos El Fresno, por Manualidades El Recuerdo, por Hotel Casablanca, por Hotel del Mineral, por Agencia de Viajes Rocamar, por el Servicio de Carga Liviana, por Sonalica, por el Grupo GIA, para que el Señor les bendiga por intercesión de la Virgen Santísima en todos sus trabajos, oremos al Señor. Por el eterno descanso de María Elena Medina Cuellar en su segundo aniversario luctuoso, por María Guadalupe Rentería Armaraz, por el eterno descanso de Juana Ávila Mesa, de Esteban Rivas Flores,
por Jesús y José Rivas Ávila, por Emeterio Cázares, por Josefina Cortés, por Jacinto García Aguilar, por Juan Moreno Soto, por Josefina Ramírez Frausto, por María Elena Soto Rodríguez, por Graciela Ramírez Medina, por José Luis Ramírez, por los difuntos de la familia Zapata González, por María de la Luz González González, por María del Carmen y Javier Zapata González, por las benditas ánimas del purgatorio, por el padre Rubén Pacheco, por el padre Ignacio Gaeta, por los difuntos de la familia Zapata Carmona, por María Elena Medina Cuellar, por María Guadalupe Rentería, por María Mercedes Hernández Ruedas, por J. Merced Hernández de León, por Irma Hernández López en su primer aniversario luctuoso, por Felicitas Solís Ríos, por Maximiliano Moreno Bonilla, por Domingo Salazar de Santiago. También pedimos por el eterno descanso de Christopher Michel Cabrera Lozano, de María de los Ángeles Sánchez Cabral, de Adalberta Alanís Gutiérrez, de Francisco Ledesma, de Marcos Gerardo y Anselmo Uribe, de Eusebia Barrios Acosta, de Sergio Alejandro Eliserio de la Rosa, de Miguel Ángel Romo Guzmán, de Ricardo Álvarez Jiménez, de Sandra Fernanda Briones Ruiz, de Margarita Aparicio de la Torre en su segundo aniversario luctuoso, de Francisco Javier Soriano Aparicio, de Félix Soriano Flores, de Lourdes Soriano Aparicio, de Juan Manuel Cabral Muñoz y Juan Manuel de Dios Cabral Ruiz, para que estén contemplando el rostro glorioso del Señor en el cielo. Oremos al Señor. Nos unimos a la acción de gracias por un favor recibido de la familia Santa María Zapata, por la salud de la señorita Mara Arellano Llamas, de Ángel Cadena Llamas, de Andrea Hernández y de Angélica Ruiz Sánchez. Oremos al Señor. Pues nos unimos a la acción de gracias por la familia Aro de la Torre y hoy en el cumpleaños de Luis Eliseo González Sánchez, para que la Virgen Santísima les bendiga hoy y siempre. Oremos al Señor. Por cada uno de ustedes aquí presentes y quienes a través de esta transmisión se unen a la Santa Eucaristía, por sus necesidades espirituales y materiales, oremos al Señor. Por la paz, la tranquilidad aquí en nuestro Fresnillo y en todo nuestro México, oremos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, presentamos los dones del pan y del vino. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó,
envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, todos. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, todos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Sigifredo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
Miren, hermanos, Él es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para la Sagrada Comunión estaremos los tres sacerdotes. Les pedimos que atendamos a las indicaciones, extiendan su mano para recibir la Sagrada Comunión. No se puede dar en la boca todavía, porque es una disposición de nuestros obispos. Nosotros, nadie puede cambiar esta disposición, ni los sacerdotes, fíjense, nada más los obispos. Y la norma es esa, que la recibamos en la mano. Todavía la pandemia no se acaba. Entonces, tengamos cuidado y sirve para que nos cuidemos. Acérquense quienes van a comulgar, por mientras todos cantamos.
en este silencio, agradezcamos a Dios, al Señor, su presencia en medio de su pueblo. Aprovechemos este momentito de oración para agradecer a Dios por su Hijo. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, los invito a que todos juntos hagamos la oración pidiendo al Señor la paz que tanto necesitamos. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos, misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Pues agradecemos al Padre Salvador, al Padre Miguel y al Padre Edgar su invitación, como cada año, que Dios siga bendiciendo su ministerio. Gracias. Les vamos a dar la bendición los sacerdotes. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y responden amén a cada invocación. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. Vamos a ver si comieron bien, aquí se va a ver. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Reina de México! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre Santísima! ¡Viva! ¡Viva Fresnillo! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso a la Virgen Santa! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡María! ¡María! ¡Ra, ra, ra!
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Pues una vez más queremos agradecer, Padre Cristian, Padre Víctor y la comunidad de Nuestra Señora del Refugio por estar aquí en este docenario. Dios los bendiga y que lleguen con bien a su casa. Muchas gracias.